Bienvenidos al canal, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, pues vamos a darle la vuelta al Mustang a ver cómo quedó de la suspensión de atrás. Siento que quedó muy bajito, pero vamos a ver cómo quedó. Es un día muy lindo. ¡Vámonos! Ya llegamos a la casa. Sí, está pegando. Tengo que subir el coche. Ay, pero hoy tengo mucha flojera. Primero vamos a comer, ¿no? Voy a subir el coche y voy a darle unas vueltas a los tornillos de esos brazos para que empuje el resorte hacia arriba y pueda subir esa. Creo que es como 4 centímetros. 4 centímetros lo que voy a subir. Pues ya llegamos a casa. Y está. Listo para llegar a casa esto. Bueno, ¿gustan? Vamos a comer y ahorita nos vamos. Creo que lo que está pegando es la barra de estabilizadora. La voy a poner al revés por las curvas que tiene. Mientras, pues vamos a comprar comida para los perritos. Vamos a comprar comida para los perritos. Y acompáñenme, vámonos. Ya llegamos, vamos por las croquetitas. Y estaba pensando en el camino que igual y hoy lo que hacemos es cambiar la altura del Fox, cambiar la barra estabilizadora y darle una lavada y una pintada a los brazos que le quité al Fox para ponérselos al convertible. ¿Qué opinan? Yo creo que está bien, porque el convertible creo que todavía trae los originales. Bueno, vámonos. Listo, ya había mucha gente en la calle. Bueno, vamos al AutoZone por una pintura para pintar esas piececitas y empezar. Música.
vez puedo cambiar aquí. Ya estamos de regreso en la casa. Vamos a dar una limpiadita con un poquito de una lija también y vamos a darles una pintadita. Se puso nublado rapidísimo, a ver si me da tiempo de bajar la suspensión del Fox. Vamos a dejarlo remojando unos 5 minutitos y le damos. Vamos a dejar que seque esa primera capita atascada y vamos a acomodar la comida de los perros y darles de comer, que no han comido. Perdón, compadre. La barra se va a ir al convertible, ya está pintada. Y los brazos ya están pintados. Vamos a esperar a que sequen bien. Y listo. A ver si no me llueve, es que tengo que meter el coche para poder levantar el Fox. Entonces, a ver si no me llueve y ojalá hoy terminemos el Fox y pueda elevarlo. Bueno, subirlo tantito. Aquí está todo el crew. Nieve, Grace, Bagheera y Flash. Por cierto, todos adoptados. ¿Los vas a seguir cuidando? ¿Que quede bien? Bueno, vengo en media hora. Y me ganó la lluvia. Pues creo que hasta aquí va a quedar el video del día de hoy. Muy sencillo, pero que tengo que ir al dentista al ratito y está llueve. Pues ya, ni modo. Bueno, te pudo. Bueno, recuerden suscribirse, darle like y darle click a las notificaciones. Soy Alex Kratos, gracias por todo, síganme. Es un día más, pues que ayer me llovió. Ven que ayer me llovió, pues bueno, ahora sí vamos a aprovechar que hay un poquito de sol y vamos a levantarlo. Voy a levantar, creo que 4 centímetros. Vamos a medir. Aquí tenemos esta separación, que no me molesta esta separación. La que siento que dejé muy baja fue esta. Entonces, pues vamos a empezar a levantar el coche. Lo voy a tener que levantar de los soportes de adelante para que la suspensión cuelgue.
no tenga tensión el resorte y pueda subir el tornillo. Todavía. Ok, hay que ponerlo. Estos son los que tenemos que darle vuelta. Necesito levantar el coche más. Bueno, ya me traje el metro y una cinta de aislar para marcar lo que quiero que suba. Vamos a darle. Esa medida, ¿eh?
que... Este lado está así y eso está midiendo. Ya quedó la altura que quería de los dos lados. La voy a dejar así para ver cómo se ve. Y ahora voy a quitar estos dos tornillos. Son cuatro, dos de este lado, dos de este. Y voy a mover la barra. La voy a poner al revés porque aquí está pegando mucho. Vamos a ver cómo se ve, si se puede. Siento que vamos a quitar este aquí.
Estoy midiendo de aquí a aquí para la altura. Del otro lado ya me gustó cómo quedó, de este lado no. Seguimos ajustando de este lado. Algo me está fallando porque no me está midiendo. Están entrando los dedos. Antes de seguir, voy a acomodar las llantas. Voy a hacer el coche para atrás y para adelante para ver si no es que... ¿Qué es eso?
Hola, hola, estoy de regreso, ya terminamos el día de hoy. Les platico, las piezas rojas quedaron muy padres, las vamos a poner al convertible. Tenemos que, no les platiqué en el video y estaba notando, terminé midiendo por fuera, no por dentro, lo que estaba midiendo en los tornillos de la suspensión. El coche quedó, parece parejo, pero me acordé que en el Mustang gris, hace 10 años hice algo igual, y hasta no poner el peso, combustible total y todo, no lo pude dejar equilibrado bien. Entonces, pues ya lo dejé así, como a buen ojo, así lo voy a dejar. Le voy a dar la vuelta, voy a andarlo sintiendo. A ver cómo se siente. Perdón. A ver cómo se siente. Y de ahí, hay que comprar, bueno, que lleguen a México las partes de coilover de adelante para que podamos bajar el coche en buen. ¿Qué más hay que hacerle? Terminar las cosas de fibra de carbono del tablero. Checar que ya no haya ruidos adentro. Cambiar la caja que tiene Rubén, que la está arreglando. Y bueno, ya con eso debe de quedar ese coche. Ah, no, me llegan unas espreas también que me manda Jonathan de Tijuana. Pasó a Estados Unidos por ellas. Las espreas para quedar el coche perfecto y ya poder usar la botella de NOS. Que luego haré un capítulo de cómo funciona el NOS. Pues a todos los nuevos, bienvenidos por acercarse al canal. Soy Alex Kratos. Por favor, suscríbanse, denme un like y un clic a las notificaciones. Eso me ayudará mucho y ayudará mucho al canal. Y a todos los que ya me conocen, gracias por verme una vez más. Platíquenme cómo les gustaría ver, si quieren ver capítulos los lunes, miércoles y viernes o toda la semana. Voy a intentar hacerlo todo. Bueno, los dejo descansar, que tengan muy buenas noches. Gracias por todo. Hasta luego.